¿Cuánto? 3. Tiene la doble, el doble, el 144. ¿Cuál es, Che? Esta. La Dodge. Automática, asiento de piel. Pues todavía está bien. Está entera la pregunta. ¿Qué año dijo qué? 2010. ¿Por qué? Nada más. ¿Cómo ves? Pues este nos llevamos, ¿no? Dieta. Salen bien de estos carros, güey. Son muy buenos. Los automáticos. Para llevar mercancías y cosas chicas. Y así quieres cargar grava o. No, si se ocupa y eso. Cemento. Dale, y aunque sí podía meterlo y pues igual no es igual que quieras llevar el ese, una pica. No, igual caja automática. Me gusta este ponte. No, porque igual ya tiene sus detalles. Pero sí me gusta este carro aquí. No he tenido este. Ponte. Se ve bonito aparte de este hotel. Fíjate bien así. Si cala. Queda bien. Ya para lo que falte. Apenas 8:40. Buenos días. Estoy buscando una truquita hasta 92. ¿Aquí en qué? ¿Dónde qué? Ahí están uno ahí. Un señor en una maca. Sí. Ahí está el musgo. No, este ya. Pero de acuerdo a compró un chaval suyo. Míralo. Que te rindes.
60, pero se quedan los pagos baratos. Para poder pagarle al banco, poderle pagar a ellos. Y que los pagos sean flexibles. ¿Cuál? ¿Qué yo? La Ranger. ¿Cuánto? ¿El carro es mío? ¿No? ¿Cuánto la da? No. Yo creo mío. Lo mío es esto. ¿Cuál es suya? ¿Todo esto? No, esto es la blanca y la azul azul. Esta Explorer. Esta es la 58, muy buena la camioneta. Alta para grabar. Lo menos que la da. Oh, ya. Tiene el billete que tenemos en la plantilla. Sí. Muy buena la camioneta. Está bien esta camioneta porque tiene caja. Tiene caja y todo. Me parece que es un automóvil. Sí. Está 5 gente, 2 adelante y 3 atrás. Voy a hacer estos corridos. Tengo una de estas, pero esta no, no tiene caja. No, no tiene caja, tiene flores. Tiene doble cabina y luego tiene caja en la Explorer Sport, la Sport Track. Me gusta, me va a tener el toldo arriba también. Ah, pues de todo la tienes, ¿no? Esto está bien. Sí, claro que está por lo regular este lado que viene más jodido. El ancho, ¿eh? ¿Sí puedo subirme? Sí, sí. Se desgasta siempre el asiento. Está bonito. Y tú sigues. Está bien este carro. Tiene sus cositas que le hace falta, ¿no? Está el motor. Si sí la puedo prender para sí, oírla. Prendela, prendela. A ver si prende, porque con aquí dice pila conectada. Sí, ya. Y ayer la prendieron y la conecté la pila y me olvidó de conectarla y la dejé prender. A ver. Y cualquiera de las dos, ¿no?
No, no da. No prende. No, ya. Y es la pila. La pila. La pila. No tiene pila. Ya me olvidé, ya no está desconectado. Sí, es la pila, no jala. Sí, tiene sus detalles. Tiene sus detalles la que me metí. Es que se descargamos aquí para. Sí. Ya. Ya no tenemos ya no de estar. Aquí descarga hasta 4 o 5 días. Es lo menos que la deja. Esta camioneta te la dejo en 7.5. 7.5 lo deja. 7.5. Esta queda para la emplacada. ¿Cómo cuánto sale la emplacada de esta ruta? Como unos 3. Sí. Hasta 7.4 te la deja la última ya. ¿No la deja por menos? No, ya menos no me sale. Se la compro caro, esta pinche caro. Tan caro los hijos de la chiva, está ya para llevarla. Apenas te casa con el crédito. Ah. Sí, sí, me queda fácil. No. Vamos. Está buena, ya viendo el billete, pero este no se lo van a ver, así que no, no la dejen 6-0. ¿Cuánto? En 6-0 no la dejen. No, amigo, se me costó 68. Del concreto que está alcanza. Más que lo llevo pensando. A ver si no. Sí, te lo llevas manejando. Sí. Hay 5.000 litros. Cabina. ¿Cuánto te faltaron? Sí, le pedí poquito más para normalizar. El vato ya me había dado 640 dólares. Faltan 7 para las 9. Faltan 7 para las 9. La grisecita esta. Sí, la camioneta. ¿Cuál era? ¿Tu piti? ¿Lo que estabas viendo? 68 a tratar, loco. Es 2007. ¿De cuántos cilindros? Thank you.
siete. Para el Jeep. Bien por dentro. Con una Jeep. La Jeep. Aquí andamos en el ruedo.